Continuamos con el Club de la Buena Gente en esta noche del viernes y toca hablar ahora de la celebración de San Antón. La tercera edición, que se celebra en Arcos de la Frontera, por cierto, tendrá lugar este domingo. Y si no me equivoco, y si me equivoco pues ya me corrigen ellas, se celebrará una vez más en el recinto ferial. ¿Ellas quiénes son? Pues son Nieves, Laura y Georgina, que son voluntarias de ASOSA y organizan pues exquisitamente, junto a sus compañeros, este San Antón, con la colaboración, evidentemente, también del Ayuntamiento de Arcos, como cada año. ¿Qué novedades va a haber este año, si es que las hay? ¿Qué han preparado para este San Antón de 2019? Pues nada, ya las tenemos aquí con nosotros. Ella es Nieves, Georgina en medio y Laura allí al final. Buenas noches a las tres, bienvenidas al programa. Bueno, pues ya nos queda nada de aquí al domingo, muy poquitas horas para la celebración de San Antón. La primera pregunta es evidente, si está todo ya preparado, ¿está todo cerrado ya o no? Chicas. Sí, básicamente sí. Ya está todo más o menos. ¿Cuánto tiempo lleváis organizando? Hombre, tiempo. El sprint final es el último mes, el que más corremos, también justo salí la fiesta, pero más o menos está todo el planteamiento de años anteriores y todo ahí cerrando poco a poco. ¿Se va a hacer como en años anteriores entonces la caminata desde la Plaza de España? Sí. Hasta el recinto ferial. Se hace el paseo primero y luego ya llegamos allí junto a Protección Civil y ya allí pues se hace la bendición y ya serán las actuaciones y estaremos allí haciendo el concurso y echaremos allí la mañanita. Muy bien. Cuando decimos mascotas siempre pensamos en los perros, ¿no? Pero se puede llevar cualquier tipo de mascota, ¿no? Ese es el día de los animales. Puede ir un caballo, gato, conejo, lo que quieran llevar cada uno. Lo más raro que habéis... Bueno, lo más raro. El animal así más exótico que habéis tenido en el San Antón de Arcos, ¿cuál ha podido ser? Raro, en verdad, no... No. Hemos tenido eso, caballo, ovejita, conejito también. Uh-huh. Incluso, pero yo recuerdo algún pájaro así... Pájaro. Sí, pájaro, pájaro también. Sí. Así, no sé si un loro o algo, estoy yo... se me ha ido la cabeza, he perdido la cabeza, pero yo recuerdo haber estado y haber visto algún pájaro así exótico, no sé, lo mismo me he equivocado. Bueno, veremos a ver la participación, porque otros años ha ido bastante bien, ¿no? Y esperemos que este año sea mayor todavía, ¿no? Estamos un poquito todavía con la incertidumbre de la meteorología. El año pasado hubo mucha niebla, el tiempo no estuvo muy, muy a favor, pero este año, a ver... hasta el último momento nunca. Bueno, habrá que esperar primero, sí, ver si llueve o no llueve, segundo si llueve, si son cuatro gotas o es el diluvio universal, como dice Georgina, pues habrá que esperar hasta el último minuto para saberlo, pero yo estoy convencido que los amantes de los animales van a estar allí aunque esté nublado. Luego ya otra cosa es que allí empieza a llover y no haya manera de, pero bueno, y si llueve entonces ¿qué haríamos? ¿Se aplazaría? ¿Habéis pensado en eso? Hombre, hemos barajado la posibilidad de aplazarlo al domingo siguiente, pero siempre y cuando todo el mundo pueda de nuevo volver a colaborar en el mismo día, porque cada uno ya tendrá su... Es que claro, ya aplazarlo supone también que van llegando más actividades, más historias, claro, y todo influye. Sí. Bueno, ¿coincide con el de Jerez, puede ser, o me equivoco? Creo coincide, que sí que coincide con el de muchos sitios. Sí, ¿no? Sí. Es verdad que aquí en la sierra también se hace... Claro, porque como fue el jueves, pues... Casi no todo el mundo lo ha dejado al domingo. Bueno, vamos al grano. ¿Qué han preparado para el San Antón de este año? A ver qué habéis pensado. Pues este año tenemos la colaboración de dos coros rocieros. También tenemos un grupo de zumba. La organización de las mujeres de las palomas, ¿eh? Nos colaboran con... Nos ofrecen los buñuelos y el chocolate. ¿Qué más hay? Hay todavía alguna actuación, claro, por confirmar, sí, la del niño Mario Márquez, creo. Sí, Mario Márquez y los pequeños flamencos, es verdad, algo me han dicho. Todavía esta mañana no nos dan, ellos quieren participar, pero por lo que se ve tienen un evento el mismo día y no es todavía seguro, certero. Mm-hmm. Bueno, encontrar colaboraciones es difícil, ¿o cómo lo habéis tenido? Yo sé que es complicado, pero bueno. No, de momento lo habéis conseguido, por lo menos lo vemos en el cartel, ¿no? ¿Colaboraciones de qué? ¿Colaboraciones en económicas general, o colaboraciones...? En todos los sentidos. A ver, es complicado. Desde que empezamos a pedir para patrocinadores de... Lo primero ha sido el calendario, pues claro, está el que sí, ¿eh? El que directamente se ofrece y te dice, mira que contá conmigo.
Y luego está el que, claro, que te lo dice un poco, venga, por compromiso, porque me da apuro. Y luego el que directamente, pues para los animales no colabora y ya está. O sea, es complicado. Te abre un poco menos las puertas, es difícil. Pero bueno, la poquita ayuda siempre se agradece. Se agradece muchísimo. Bueno, entonces hay actuaciones musicales, algún hielo y chocolate, ¿qué más? Hubo, si no recuerdo mal, en la edición del año pasado como una especie de rastrillo también, ¿no? Sí, un mercadillo. Un mercadillo, correcto. Sí, un mercadillo solidario con todos los productos que vendemos normalmente, habitualmente a través de Facebook, pues los exponemos allí. En el mercadillo tenemos cositas de sudadera, chapitas, cosas hechas a mano por nosotros y por voluntarios. Después también tenemos los sorteos, tenemos concursos para que las mascotas se puedan inscribir, concursos de disfraz que tendrán que llevar y disfrazar a las mascotas, y los demás categorías ahora mismo no recuerdo. Hay de habilidades, creo también, creo también de belleza, ¿no? Sí. Si no recuerdo mal. En fin, que se participen, que no solo vayan, que lo más importante evidentemente es la bendición, que no solo vayan y los bendigan, sino que los hagan partícipes, que en realidad es el día de ellos, y que claro, se los inscriban y que ellos participen. Es su fiesta al fin y al cabo, entonces si vas a la bendición y te vas, pues para ellos la fiesta se queda en nada. Lo importante es quedarse, participar en todas esas actividades que están comentando Nieves, Georgina y Laura, y colaborar también con Asosa, porque para que Asosa siga adelante, siga viva y siga ahí dando guerra en defensa de los derechos de los animales, pues para eso hace falta que aportéis también vuestro granito de arena. O sea, que no basta con ser muy animalista y querer mucho a los animales, sino también estar ahí como estáis haciendo vosotras, ¿no? ¿A qué hora empieza entonces el San Antón este año con el paseo? A las 12. A las 12 en el Paseo de Andalucía. Y ya está, y es un paseo simbólico, es algo cortito, es solo hasta allí, hasta Protección Civil, y está previsto que sobre las 12:30 pues empiecen las bendiciones. Muy bien. Será el mismo párroco de años anteriores. Perfecto. Bueno, pues ya sabéis, y además los concursos que hemos comentado de disfraces, en fin, vosotras no llevaréis vuestras mascotas, no dará tiempo a... tenéis que traer la organización para que todo salga bien, ¿no? Bueno, ¿cuándo se sabrá entonces si se sale o no dependiendo de la lluvia? Quiero decir, ¿a través de redes sociales o algo vais a publicar algo? En principio todo está previsto para que se haga, ¿no? Porque en principio creo que da hasta por la mañana temprano, sí, ¿no? Lluvia. Uh-huh. A ver, yo creo que hasta el último momento en principio vamos a seguir adelante. Si a última hora, ultimísima hora es que no, pues claro, lo publicaremos a través de Facebook. En el Facebook de Asosa. Podemos hacer una cosa también. Vamos a estar nosotros pendientes y en cuanto sepamos si se sale o no se sale, si se hace o no se hace, también lo compartimos en nuestro Facebook de Canal Sierra de Cádiz. Es verdad que coincide, por ejemplo, con el de Villamartín. No sé si en otros pueblos ha hecho también. Lo que pasa es que ahora estoy hablando de memoria y no quiero meter la pata. Pero sí recuerdo Villamartín en otros pueblos donde se ha hecho el San Antón. Pero vamos, que eso no quiere decir nada. Hay público y hay mascotas para todas las celebraciones que se realicen, y el año pasado, como decía Georgina, con niebla al principio, pero luego se quedó un día muy bueno. Uh-huh. Y oye, la fiesta no salió tan mal, ¿no? Y además comprobé que en el mercadillo se vendía, sí, bastante. La verdad es que siempre colaboración, ¿verdad? Mercadillo bastante, sí. Siempre. Que a lo mejor luego lo hacéis a través de Facebook o de otra manera y no, pero allí me di cuenta que había mucha gente. Sí, porque se acercan, claro, miran. Claro. Es distinto, pero sí, la verdad es que estamos contentos, todos los años estamos contentos. Sí. Bueno, y supongo que también contaréis con la carpa como años anteriores, y la distribución va a ser la misma. Sí, más similar a la del primer año que a la del segundo. Uh-huh. Y nada, pondremos la barra, tendremos el arroz y nada, los refrescos, igual, básicamente eso, sí, igual, varía los concursos, que todos los años intentamos que cambien, para el que se inscriba un año no llegue a aburrirse, y actividades para niños también tenemos previsto que vayan. Y pendientes, por tanto,
de la actuación también de Mari Márquez y de los pequeños flamencos, que está aún en el aire porque es cierto que coincide con otra actividad con la que ya se habían comprometido, pero bueno, seguro que, porque a mí me han dicho que son amantes de los animales 100% estos pequeños flamencos, así que seguro que harán todo lo que esté en su mano para participar en el San Antón de Arcos de la Frontera, que empieza el domingo a las 12 del mediodía. Ahí tenéis que estar con vuestro perrete, vuestro gatete, vuestro caballo, vuestra cabra, vuestro, en fin, yo qué sé, lo que tengáis como mascotas, que no necesariamente tenéis por qué ser un perro, ¿no? Bueno, pues vamos a interesarnos, ya que hemos hablado de San Antón, pero vamos a interesarnos también por Asosa. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo están las adopciones? ¿Cómo, en fin, cómo estáis a nivel económico? Que sé que nunca se está bien, pero bueno. Económico nunca. Es una protectora normal. Ayudas hay gente que va colaborando con su granito de arena, pero un poquillo complicado. Siempre hace falta, tienen que comer, tienen gastos veterinarios y es normal. Y después las adopciones, es verdad que van saliendo algunos. Ah. Algunos llevan también mucho tiempo. Son perros a lo mejor que pueden ser menos atractivos, como puede ser un podenco, un bodeguero, mastín, y son los que a lo mejor van quedando y necesitan una oportunidad. La verdad que algunos llevan más de 2 años esperando encontrar una casita. Pues sí, es verdad que es muy triste ver en las calles, no solo de Arcos, de todos los pueblos y ciudades, cada día más gatos, más perros abandonados. Es que va a más, es horroroso, no entiendo yo, en fin, el tema de la concienciación donde queda, ¿no? El otro día hacía un llamamiento a una amiga a través de Facebook, decía, mira, tengo este perrete, lo he tenido durante un tiempo, pero ya no puedo con él porque vivimos en un piso y pues para el animal se le queda muy, muy pequeño, así que lo regalo, pero para alguien que tuviera un campo. Claro, es que hay que pensar también en las necesidades que va a tener el animal cuando adoptéis. No se trata de decir, sí, ay, que me gusta mucho, lo quiero y me lo llevo, pero ¿qué vivienda tienes tú para que el animal, o sea, qué tamaño va a tener ese animal? No es lo mismo un yorkshire que a lo mejor, yo qué sé, San Bernardo, ¿no? Tendrán necesidades diferentes, obviamente, claro. Bueno, es que, en verdad, perdón, no es la adopción como tal, es la adopción responsable. Exacto. Entonces tú tienes que ser responsable de ese animal años y años, que te va a durar el animal, que enferma, que tiene unas necesidades de tiempo, de espacio y de vacuna, de todo. Entonces es una previsión, no es una decisión que haya que tomar a la ligera. Por mucho que nos guste a nosotros que se adopten, hay que evaluarlo bien, porque después es la clave de los abandonos. La adopción a la carrera, la adopción sin pensar y sin tener en cuenta. Y luego hay perros que no están abandonados, por ejemplo, pero sí están en la calle porque sus dueños dicen que ellos vuelven a casa después, que durante el día están en la calle y vuelven por la noche a casa, que esto nunca lo entenderé. Perdona que me ría, pero vamos, me río por no llorar. Nunca lo entenderé, pero hay gente que lo hace. Y claro, y luego te encuentras en Facebook publicaciones de este perrete está abandonado, y no lo está, sino que simplemente los dueños pues tienen esa forma de proceder, de dejar al animal en la calle todo el día y luego por la noche a casa. Pero en fin, no sé. Falta todavía mucha concienciación para ponernos a nivel de los países europeos. Y como decía, no solo los perretes, gatos, cada día más y más y más. Es que cada día veo más gatos en la calle abandonados, a su suerte. O sea que es que no están esterilizados. Claro. Entonces es que la única forma de controlarla, de evitar el abandono a largo plazo, es controlar la población de perros, de gatos, y la única forma de controlar la población es o la tenencia responsable, de que tú tengas cuidado de que tu perra o tu gata no traiga al mundo camadas indeseadas, o bien la castración, que en realidad todo lo que te ofrece son ventajas. Mientras que no haya una concienciación del control de población, ni perros ni gatos son fábricas de perros y gatos. Y luego me parece horroroso también lo de mi perra va a tener una camada para poder venderlos. O sea, es que eso ya clama al cielo, pero vamos, por completo. Pero no tenemos que culpar al que vende el perro, tenemos que culpar al que compra el perro. Claro. La gente pone a sus animales a criar porque siempre hay demanda. Hay demanda de yorkshire, hay demanda. La culpa la tiene el que contribuye a que esa función se perpetúe. Sí. Y luego está efectivamente lo de la selección de razas, ¿no? Yo quiero este, pero este no. Entonces, como decía Laura, ¿no? A ver, hay muchos que están ahí mucho tiempo esperando, pero porque no son una raza especial, ¿no? No entiendo. ¿Sí? Si tú estás dispuesto a darle amor y a cuidarlo y a ser responsable, ¿qué más te da la raza que sea, ¿no? Pero bueno, va por modas.
así es el ser humano. Ellos no entienden de modas, eso ya os lo aseguro. Ellos entienden de dar mucho cariño a cambio de nada, absolutamente de nada. No entienden de si eres blanco, negro, rubio, alto, bajo, a ellos eso les da igual. Pero el ser humano no, dice, no, yo quiero un jersey, pero un podenco no. Bueno, en fin. Nada, Sosa, que sigue trabajando muy mucho, ella sabe muy bien de lo que estamos hablando porque lo viven prácticamente a diario desde Sosa, desde esta organización. Y el domingo, pues todo el mundo invitado al San Antón, tercera edición. Ahí Nieves, Georgina y Laura están dándolo todo para que el domingo sea aquello un fiestón y crucemos los dedos para que no llueva. Estamos deseando que llueva porque hace falta, pero justo este domingo, pues hombre, nos viene mal este domingo. Si pudiera ser otro, o a lo mejor ya por la tarde cuando haya terminado el San Antón, pues mira qué bien. Pero bueno, como eso ahí no lo podemos controlar, pues a ver qué pasa. Estad pendientes del Facebook de Sosa y de nuestro Facebook, que comentaremos también si al final se ha realizado o no la actividad. En principio sí, porque como decía Georgina, las probabilidades no son muy altas, pero bueno, sí, más para el sábado que para el domingo, pero como esto del tiempo a veces se adelanta, a veces se atrasa, a lo mejor lo que estaba previsto para el sábado cae todo el domingo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por cierto, ¿el cartel anunciador ha sido obra de alguien de la asociación, del ayuntamiento o cómo ha sido? Ha sido diseñado por voluntarios de la asociación, ha sido impreso por el ayuntamiento. Pues nada, que deseamos que sea un éxito, que participéis con vuestra mascota, sea la que sea. Hombre, yo si me podéis evitar llevar tipo como serpientes y estas cosas, pues mejor, porque... Pero bueno, no sé si eso está prohibido también, ¿no? Lo de... Allí no ha ido nunca. Nadie con serpientes, no. Pero digo, la tenencia de este tipo de animales, no lo sé, si está por ley aquí permitido o no en España, igual me he lanzado a la piscina sin agua, ¿no? Pero vamos, que si podéis evitar los reptiles, mejor, los demás los quiero todos con locura. Me da igual que sea una cucaracha, como que sea de verdad. No entiendo a los que le dan tanto miedo a la cucaracha. Igual que vosotros no me entenderéis a mí diciendo a lo mejor lo de la serpiente, ¿no? Pero bueno, esto es así. Pues gracias a Nieves, a Georgina, a Laura, que vaya todo bien. Nos veremos el domingo si el mal tiempo lo permite, si os parece. Gracias, gracias. Y gracias a vosotras por el trabajo que hacéis, ¿eh? Que sin ellas y sin todos los compañeros de Asosa, pues no sería posible. Y como decimos, pendiente también de que actúe Mario y los pequeños flamencos, Mario Márquez y los pequeños flamencos actúen el domingo en el tercer San Antón, en Arcos de la Frontera. Después de la publicidad nos volvemos a encontrar para hablar de un escritor ubriqueño, bueno, escritor, él es un coronel de la Guardia Civil retirado, pero le gusta escribir, total que ya tiene varias publicaciones y viene con la última, que presenta mañana al mediodía en Ubrique, pero lo hace antes aquí en el plató del Club de la Buena Gente. Hasta ahora.